feo, demasiado feo. Israel aún revive el impacto que Michael tuvo en la zona donde vive, Mexico Beach. Este jueves, un día después del destructivo huracán que tocó el norte de Florida, viajó a Quincy, en el condado de Gadsden, junto a su familia, buscando desde gasolina hasta agua. Pero para lograrlo, debió sortear la cantidad de árboles caídos y tendidos de electricidad que colapsaron las carreteras hacia las zonas más destruidas. Casas destruidas, las tiendas destruidas, bebidas por todos lados. La falta de combustible es otra de las preocupaciones para los residentes del norte de Florida. Decenas de vehículos hacían filas este jueves a las afueras de las estaciones de servicio en búsqueda de gasolina. Otros, como Osmal Matos, quien se dirige a Mexico Beach, ha tenido que regresar a Quincy solo para tratar de comunicarse con su familia luego de que la destrucción de los caminos afectó las comunicaciones. Todavía no he llegado al destino más afectado y se ve que está mucho más deteriorado que... En Quincy, como muchas otras zonas al norte de Florida, tanto comercios como viviendas continúan sin electricidad, al igual que casi 1 millón de personas que están sin energía en todo el estado. El equipo de Estrella TV estuvo con el gobernador de Florida, Rick Scott, quien continúa monitoreando la situación en el Centro Nacional de Emergencia. Además de los 5.000 guardias nacionales que han sido dispuestos por el gobernador de Florida, se suman 3 helicópteros, 166 barcos y 1.000 vehículos de agua alta para ayudar a la recuperación de lo que se considera hasta ahora el peor huracán que ha tocado la Florida desde Andrew. Desde el Centro Nacional de Emergencia, donde se monitorea la situación, María José Martínez, cierre de edición.